you <whistles> Ecomundo, ojalá 4RD, 2 de octubre del 2015, apenas cerrando el tercer trimestre y dando inicio al último trimestre del año que marcará las tendencias del 2015 y hemos estado viendo cómo estas tendencias del año 2015 se van a reflejar también en el 2016 y en el 2017 en torno a estos procesos de inversión del ciclo hacia abajo con todas las características que hemos estado señalando. Recientemente el Instituto de Finanzas Internacionales ha puesto un estudio en circulación, este, esta institución agrupa los principales bancos privados del mundo, en el que revela que las economías emergentes sufren por primera vez una salida de capitales desde los años 80. Después de más de 20 años de fuerte crecimiento, el superciclo de los países emergentes parece haber llegado a su fin. De acuerdo al informe, por primera vez en casi 30 años las grandes economías emergentes dejaron de ser atractivas para la inversión y registran una salida neta de capitales. Para el año 2015, estos cálculos se estiman que apenas ingresaron a los países de las economías emergentes 548 mil millones, muy lejos del billón largo que entraron en el año 2014. Esto es un descenso verdaderamente dramático si lo medimos en términos del PIB, ya que... Este nivel estaba en el 2007, cuando la crisis financiera, en 8% del PIB en su conjunto de las economías de los países emergentes, y en el 2015 solo va a recibir un 2%. Ahí vemos una gráfica de las tendencias de la crisis del 2008. A diferencia de la crisis del 2008, la salida de capitales de las economías emergentes ha sido impulsada también por factores internos, sobre todo la desaceleración del crecimiento, que se ha habido amplificada por una incertidumbre creciente en torno a la desaceleración de China y las políticas económicas de China para intentar revertir esta situación. Este complejo escenario se suma a una fuerte salida de capital privado de estas economías, que asciende a uno... 0,09 billones de dólares, sobre todo por el pago de los créditos asumidos en dólares por parte de las empresas chinas y por la reducción a la exposición de la banca extranjera a estas economías emergentes de unos 134 mil millones. La caída de las bolsas emergentes en el último trimestre que hemos estado eh, describiendo es otro de los factores que se refleja al mismo tiempo en la debilidad de las monedas de los países emergentes. De manera que después de tantos años de crecimiento, es importante tomar en cuenta que en ese periodo se acumularon reservas internacionales de manera muy importante. Si nosotros vemos una gráfica, vamos a ver la gráfica de, de reservas internacionales. Que tenemos arriba, que es el, exactamente. Si vemos esa gráfica, vemos una pendiente positiva hacia arriba. Y estas son las reservas acumuladas de Europa, América Latina, Oriente Medio, África, Asia, China. Y fíjense cómo baja en una pendiente negativa, incluido 2014, 2015 y 2016, baja a terreno negativo. Si nosotros vemos. Para ver cómo entra el flujo de capitales hacia adentro y hacia afuera, vamos a la tercera gráfica. Y vemos cómo el flujo neto de capitales tiene un flujo hacia el alza sostenido. Sin embargo, luego en la línea apuntada, tiene una, una caída fuerte, una pendiente negativa por debajo de cero. Es decir, que existe una pendencia negativa. Ahora bien, lo que nosotros vemos es que esta acumulación de reservas internacionales implica. Que se lograron 500 mil millones de dólares anuales, lo cual es una cifra muy alta. Y estas economías han tenido que utilizarlas para defender sus monedas de los achaques producidos por este shock de caída de las materias primas. Y sobre todo por el elevado endeudamiento de China, que tuvo reservas internacionales importantes y que ahora ha estado pagando esas reservas internacionales y al mismo tiempo los países del Golfo que tienen que hacer frente a las caídas de precios fuertes de los precios del petróleo, de manera que el saldo neto entre las entradas de capital y las salidas de capital arroja números rojos alrededor de 541 mil millones, cifras sin precedentes desde 1998. Internacionales estima que para el año 2016 se espera una fuga de capitales que continúe la tendencia anterior, y esta fuga de inversión la sitúa en torno a 500 mil millones. Este es un elemento que marca lo que ellos llaman el agotamiento de ese superciclo y que implica que el crecimiento de estos países se ha disminuido de manera importante en los últimos cinco años. Y plantea que existen fuertes razones para plantear que el cambio de modelo de crecimiento, como hemos estado comentando, hacia adentro, que han planteado sobre todo China y otros países, pues no va a ser tan rápido. Y esto indiscutiblemente se traduce en un escenario negativo, en los mayores déficits de cuenta corriente y en las limitadas flexibilidades que pueden tener las políticas económicas para poder contener esa situación de shock externo y el elevado endeudamiento en moneda extranjera y todos los mayores riesgos que implica toda la situación de incertidumbre y turbulencia en los mercados internacionales, con lo cual se puede operar en crisis cambiarias más agudas o de la deuda. Este es un aspecto importante y justamente el elemento que marca la situación es el desplome de las materias primas la depreciación de las divisas, las turbulencias internacionales que han propiciado fuertes desaceleraciones, sobre todo en la última recesión. Un aspecto importante a tomar en consideración es que en el frenazo chino se ha puesto en evidencia un exceso de capacidad instalada del sector industrial. Y esto es un elemento muy importante porque indiscutiblemente el incremento de la deuda empresarial de todos los países emergentes anda por el 30% del PIB, lo que es un nivel bastante elevado. De hecho, el informe cuestiona que cuando existían tasas de interés tan bajas por parte de la Reserva Federal, los emergentes, las economías emergentes pierden interés atractivo para los inversores prestar capital a esas economías. Y cuando estas economías están atrapadas por el elevado endeudamiento, por mucho en dólares, pues la situación de las economías emergentes se ven en una situación de crisis, lo cual es un aspecto que las pone en fuerte cuestionamiento. Por eso el economista Nouriel Rubini, que es un economista muy prestigioso que... Pudo prever la crisis subprime en el año 2007-2008, ha planteado que el mundo necesita un sistema de alerta, porque él sostiene que es la única forma de evitar posibilidades de tsunamis financieros, ya que las agencias de calificaciones de riesgo esperan demasiado tiempo para poder estimar cuándo se operan una reducción de calificaciones, mientras los inversores se comportan como rebaños, manadas que ignoran con frecuencia la acumulación que se está teniendo en los mercados en relación al riesgo. Y entonces esperan un tiempo demasiado largo antes de realizar cambios que lo hacen de manera brusca y se producen baibaines by exagerados en los mercados. Al mismo tiempo, plantea que la reciente volatilidad en los mercados, en las economías emergentes, está mostrando una vez más cuánto pueden errar las calificadoras de riesgos en las evaluaciones de las vulnerabilidades económicas y financieras de las economías emergentes. Y dice textualmente, dada la naturaleza de la agitación del mercado, un sistema de alerta temprana para tsunamis financieros puede ser difícil de crear, pero el mundo lo necesita hoy más que nunca. Pocas personas tuvieron la crisis del subprime del año 2008. Hubo poca capacidad de previsión, dice, y el riesgo de incumplimiento crediticio en la eurozona... O la turbulencia actual en los mercados financieros de todo el mundo. Los dedos acusadores señalan a políticos, bancos e instituciones supranacionales. Pero él sostiene que se exonera de culpa con demasiada eh, facilidad a los analistas y a las agencias de calificación que calculan mal la capacidad de pago de los deudores, incluyéndose entre esto a los gobiernos. Explica este destacado economista que fue el que estimó. Y tuvo la capacidad de prever la crisis del 2007 2008. Finalmente, el economista cuestionó con frecuencia que las calificaciones miran más hacia atrás. Las rebajan ocurren demasiado tarde cuando ya no es tan fácil introducir los correctivos y, al mismo tiempo, se introducen en los países y no logran establecer mecanismos adecuados de alerta para poder establecer niveles de corrección de las políticas económicas y que los flujos de capitales puedan estar de una manera más adecuada al movimiento real de las economías. De ahí que cerramos este comentario de Comundo diciendo con Rubini que el mundo necesita un sistema de alerta frente a estas turbulencias del mercado financiero para tratar... De equilibrar lo que puede ser este marco y que los países de las economías emergentes y las economías avanzadas, y la banca y los gobiernos puedan introducir un marco más coherente de políticas económicas para enfrentar las crisis. Pero será hasta el lunes cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.